Hace algo más de un mes, la vuelta de Virginia a Torrecilla era todavía un sueño. Yo me voy a dormir toda la noche pensando cómo va a ser mi redebut. Yo creo que sería muy sentido por el hecho de todo, en general. Todo, en general, es pasar de firmar un mundial ejemplar a sufrir un tumor cerebral, un accidente de coche con su madre y el fallecimiento de su tío, en apenas 2 años. Si te digo la verdad, es como que la cabeza ha hecho que olvide esos recuerdos. Ahora sé que lo he pasado muy mal, pero dentro de todo ese mal que lo pasé, estuve bien. Yo sacaba fuerza de donde pudiera por mi familia. Que mi hermano tiene 40 años y nunca me ha dicho te quiero. Y cuando me enfermé me llamaba todos los días para decirme te quiero. Ahora, cuando lo pienso, digo, Dios mío, todo lo que he vivido. Y es ahora, mientras sigue tratando de asimilarlo todo, cuando se atreve a volver a hablar de fútbol. Realmente pensaba que no iba a volver a ser la misma, pero estoy viendo que no, que poco a poco voy a ello y que tengo que cumplir el deseo de mis padres, es volver a redebutar. Mi padre, cuando me operaron, me va a acordar toda la vida. Y recuerdo que mi padre llamó a mi madre diciéndole, pero ¿va a volver a jugar a fútbol? Y cuando escuché eso fue como, ¿en serio estás pidiendo a mi padre si voy a volver a jugar a fútbol? Cuando me tengo que recuperar y tengo que hacer una quimioterapia. Cuando me diagnostican y me dicen que es un tumor malo, me dicen, no vas a ser mamá, vas a tener hiperactividad en las manos y las piernas y no volverás a jugar a fútbol. Y si vuelves a jugar será, no sé, en el equipo de tu pueblo, me dijeron básicamente. Y yo le dije, me da igual, sálvame la vida. Pasé miedo, mentiría si dijera que no pasé miedo. Claro, pasé miedo. Yo lloraba y recuerdo que yo llamaba a Naikari García y le lloraba a plomo y le decía, no puedo. Digo, ¿y si no sale bien? Y ella me decía que sí, tranquila. Digo, ¿y si no sale bien? Digo, ¿y si me muero? Digo, ¿y si me muero, qué hago? El fútbol desapareció de la vida de Vir, pero ella estuvo más presente que nunca en el mundo del fútbol. Tengo todas las camisetas de todo España, de todos los equipos de España, pero es que tengo hasta camisetas de selecciones. Quiero decir, o sea, es increíble. ¡Por fin, por fin, por fin! Ahora que veo cuando volví, ¿no?, cuando acabé la quimio y demás, no lo pude celebrar porque estaba muy débil. Es más, ahí me dieron en alta. Y a las 4 días tuve que volver al hospital porque tenía las defensas muy bajas y, joder, lo bien que pensaba que estaba y realmente estaba destrozadísima. O sea, mi equipo fue increíble conmigo. Su equipo, el que hace justo un año le pidió que levantara el trofeo de la Supercopa de España, sin poder imaginar que en la próxima final iba a ganar algo mucho mejor. El redebut de Virginia, tal y como lo había soñado. Salir al campo y que la gente me aplauda por todo lo que he vivido, ¿no? Y entra en el terreno de juego la jugadora del Atlético de Madrid y capitana de la selección española, ejemplo de superación y a la que el mundo del fútbol le da este cariñoso aplauso. Bienvenida con el dorsal número 14, Virginia Torrecilla. Es posible que volver sea uno de los verbos con mayor número de acepciones en el diccionario, pero ninguno se ajustará lo suficiente a lo que significa volver para Virginia, volver a sentirse futbolista, a encontrarse con amigas, volver a escuchar las indicaciones de su entrenador y, ¿por qué no?, a recibir el abrazo de una rival justo antes de volver a pisar el terreno de juego por primera vez. Para mí es una persona muy especial, su familia es alguien muy, muy especial. Y por eso, también quiso estar presente en su vuelta. La mayor victoria del fútbol. El fútbol femenino, ¿cómo se vive, no? Se olvidan los colores, se olvidan los escudos y al final lo que representa es la gente. Y eso es con lo que me quedo después de todo, con la gente. Un deseo. Me encantaría ganar una Champions siempre y sobre todo ir a unos Juegos Olímpicos. Pero tengo que volver a estar a mi nivel y mi nivel es complicado, ¿no? Estar al 100%. Quiero ser la Virginia que había sido antes y sobre todo a raíz de ahí ir progresando hacia adelante.